Hola, soy Brandon Moreno, tengo 20 años, soy de Tijuana, Baja California, y soy de Entran Gym de Tijuana. ¿Conociste a Raúl o cómo fue? Ok, pues mira, mi historia está normal para un muchacho de México, porque pues yo tenía 12 años y quería practicar algo. No quería quedarme así sin hacer nada, tenía mucho tiempo libre y pues estaba un poquito pasado de peso, estaba un poquito gordito. Y pues yo estaba buscando algo así como karate, capoeira, no sé. Y antes el gimnasio estaba en otra colonia y mi mamá pasó por allá y me dijo, uy, mira, pidió informes y pues ya me metí a entrenar. ¿Empezaste con karate, con Yo no una? empecé con absolutamente nada. Yo desde los 12 años estoy entrenando artes marciales mixtas. O sea, ya haces lucha, Jiu-jitsu, kickboxing y algo de lucha. ¿Y cómo te diste cuenta que estabas como para más, para ser profesional? ¿O en qué momento Raúl vio que te daba para más, no solamente para practicar, sino para? Pues yo siento que una cosa llevó a otra, mira. Para empezar, comencé haciéndolo por hobby, por diversión y para bajar de peso, ¿no? Después me gustó y vi que estaba mejorando y que podía llegar a algo. Siempre he sido, más que nada, siento que nunca, yo no soy una persona talentosa, de esas personas que lo hacen, lo ven una vez y ya lo aprenden. Siento que yo tengo que echarle muchas ganas para ser bueno. Y pues no sé, siempre he tratado de ser muy dedicado al deporte y me ha ido, gracias a Dios, bien. Ya Raúl me miró y me dio las capacidades. Yo debuté a los 17 años, a MMA profesional. Y pues ya para ese entonces, los 17 años, yo tenía mucha experiencia. Amateur, peleas amateur tengo demasiadas. Y pues Raúl me dio la confianza y gracias a Dios ahorita me está yendo muy bien. ¿La primera pelea fue aquí en Tijuana? La primera pelea fue aquí en Tijuana, sí. Fue un evento muy, muy chiquito, poquita gente, pero gracias a Dios me fue bien. ¿Ya como profesional qué Como rato? profesional tengo 10 peleas. ¿Pero estaba peleando más en Estados Unidos? Sí, el problema aquí en Tijuana es que hubo un momento en el que dejó de haber eventos profesionales. Y Raúl tuvo la oportunidad de conseguir una pelea en Estados Unidos. Y de ahí no sé, ya. La última vez que peleé aquí en Tijuana fue en 2012. De ahí ya todas mis peleas han sido en Estados Unidos. De 10 tengo 7 en Estados Unidos. ¿Y cómo te has sentido con el nivel de allá? Digo, estuviste en un campamento como el de Jackson, donde Sí. seguramente pues estaba Amas y Ophelis, ¿no? De tu peso, ¿no? O sea, estaban los rusos, ¿no? Estaba Ali. Le O va sea, a ahí tener. tenía mucho nivel, ¿no? ¿Cómo te sentiste ya en el panorama internacional, ya como? Ok, mira, empecé a pelear en 135 libras, 61 kilos, y me iba más o menos, la verdad, ganaba una, perdía una, tengo nada más tres pérdidas. Y bajé a 125 libras, peso mosca, y ya me fue mucho mejor. En Jackson's, obviamente, al principio llegas y llegas en ceros, ¿no? En ceros en el sentido de que miras a la gente de UFC y te quedas como que, oh, wow, es la gente que miras en la tele, la gente que admiras, no sé. Al principio sí, me fue un poquito mal, me pegaron los sparrings acá, pero no sé, me fui acoplando y más que nada pues me fui mentalizando en que ellos son igual que yo, son humanos igual que yo y si les pego les va a doler de una u otra forma, aunque pegue despacio. ¿Alguno de los que estuvo allá aprendiste más? ¿No sientes que creciste como? Con Dodson, siento que me gustaba hacer sparring con él. Como, o sea, es rankeado número uno en la división en la que yo peleo y traté de aprender lo más que podía y era muy rápido y me pegaba, nada más que me fajaba. Trataba de darle más que nada con corazón porque obviamente su velocidad es demasiado rápido. ¿Tiene algún consejo, John? Es muy John amable, muy era muy platicador. amable, sí, era muy platicador, siempre es muy alegre. En sus peleas se nota que tiene una carisma muy, muy, muy especial. Muy, muy pocas veces me senté a platicar con él porque, pues, mi inglés no es muy, muy vasto, la verdad. Casi no sé mi inglés muy mal, tengo que aprender. Pero no, muy amable y sí, de vez en cuando me decía, mueve la cabeza así, muévete a tales lados porque te estoy cachando con este golpe o así, más que nada. ¿Piensas que digo, ahora están llegando un montón los mexicanos al UFC, ¿no? Sí. Digo, Aguilar, viene Mori y gente que va a estar en el kickoff, Tengo y Abuelito que va a salir por acá. Sí. ¿Por qué crees que tantos de los peleadores que están llegando al UFC pasaron por aquí, por entrar? ¿Qué hay aquí en particular? ¿O qué tiene Raúl? ¿O es el gimnasio? ¿La gente que entrena aquí? ¿Qué de particular aquí para que haya tantos que estén llegando al UFC? Órale, tienes una buena pregunta. Yo considero que más que nada
es la ética de trabajo que mi profesor Raúl quiere manejar. O sea, Raúl tiene una muy buena ética de trabajo, y si lo sigues, si le haces caso y creces en lo que él piensa, te va a ir muy bien, porque, o sea, él tiene mucho conocimiento, es muy sabio, o sea, le gusta aprender, y todo ese conocimiento te lo transmite. Teco, Diablito creo que duró más que Teco, y es, la verdad es que mejoró mucho, la verdad me gustó mucho su pelea de piso. Wow. Y no sé, yo más que nada siento que es eso, o sea, es la ética de trabajo, y que si te acoplas y le echas ganas, o sea, le sacas frutos a la persona que te quiere enseñar, te va a ir bien, más que nada. ¿Cuál es tu plan? Ya 21 años, vas a seguir peleando, me imagino que en Estados Unidos, ya que ya te vieron, ya que has tenido un éxito. ¿Tú cuándo te imaginas llegando al UFC? ¿A qué edad? ¿Después de qué te imaginas? Mira, la verdad, pues yo no, o sea, yo sé que UFC en algún momento voy a llegar. Siento que si sigo por el camino correcto, si no me salgo de ahí, siento que voy a llegar al camino correcto de ley. Entonces, no sé, me veo seguir peleando y buscar las oportunidades. Ya me vieron, ya me vio Sean Shelby, platicó conmigo y todo. Siento que solo va a llegar, mientras que no deje el buen camino, todo va a llegar a su tiempo. ¿Fuiste a platicar con Sean cuando estabas en Albuquerque, o lo viste después? Una vez platicó con nosotros, llegó un equipo nuevo después, pasaron 6 meses del primer campamento de los mexicanos, después llegaron otros en el cual estuve yo, y llegó él a platicar con nosotros, a platicarnos sobre todo esto que iba a pasar. ¿Llegaste con otros que entraron a la final de casa, ¿no? Con sí. Con Marlon, llegué con Teco, con Diablito y yo. Fuimos 4 solamente. ¿Y cuando se llevan todos al reality, a ti qué te dices? ¿Qué te dijo? Más que nada, pues por la edad. Ya, porque hay capítulos en el que hay alcohol, hay cerveza, todo ese rollo. Entonces supongo que fue por eso. ¿Tú tienes 20 años? Tengo 20 años y supongo que hay problemas por mí si me meten en este tipo de cosas. Bueno, ¿cuándo quieres pelear otra vez? ¿Cuándo tengo pelea otra vez? Tengo pelea el 20 de septiembre en Arizona, en Phoenix. ¿Qué, como me habían preguntado, dónde ya peleaste? Sí, la última vez peleé en WFF. Voy por el campeonato de las 125 libras. Va a ser mi primer campeonato profesional. Ojalá me vaya muy bien. Por la edad que tienes, por el potencial que se te ve, ¿tú te imaginas siendo el primer campeón mexicano en el UFC? Yo siento que eso de la edad que comentas es una gran ventaja para mí, porque, o sea, tengo la oportunidad de ver mis compañeros que están peleando en UFC ya y que están haciendo un papel, no digamos importante o no digamos medio, que simplemente un papel que yo puedo seguir, ¿sí? Puedo ver los errores que ellos cometen o los aciertos que yo puedo aprovechar, toda la experiencia que ellos me puedan brindar. Siento que la edad que tengo está súper bien, o sea, puedo llegar a lo mejor UFC, ser campeón a los 25, 26. La verdad, sí me veo con muchas posibilidades. Tengo mucho tiempo para seguir aprendiendo. Mexicano. No hay ningún mexicano ni de división. Espero a ver si tengo chance de ser el primero. Ay, muchísimas gracias.